Decidí hacer un proyecto de investigación, un doctorado por la Universidad de Castilla-La Mancha, dedicado a Vicente Arias, a poder encontrar pues, todo lo posible respecto a sus guitarras aquí en España y a su biografía, porque él era natural de Alcázar de San Juan y vivió mucho tiempo aquí en Ciudad Real. Trabajo en el Centro de Documentación, en la Fundación Andrés Segovia de Linares, que también es Casa Museo, y estoy encargada de catalogar los manuscritos musicales que hay allí. Y encontré un manuscrito de un guitarrista muy importante en la época, estamos hablando de siglo XIX, principio de XX, que era Francisco Tárrega. Entonces, Francisco Tárrega había dedicado una partitura a Vicente Arias tras su paso por Ciudad Real. Entonces en ese momento pues surgió ese motor de inquietud en mí de decir voy a buscar información y entonces empecé a ver pues que evidentemente no era un constructor que tuviese una publicación seria realizada sobre él a nivel de biografía, de catálogo de guitarras. En principio estoy haciendo el primer catálogo nacional que existe de estas guitarras. Estas guitarras no están catalogadas, hay publicaciones donde hay fotografías de las mismas, incluso se ve el interior, se hacen medidas, pero yo lo que quiero es hacer pues esa recogida de datos de todas las guitarras que hay en España y hacer un catálogo. Y lo que quiero hacer es esa evolución del constructor de cómo construía esas guitarras y sacar conclusiones para ver por qué fue importante en esta época, por qué fue muy demandado para construir instrumentos. Y lo que hago es eso, investigo las guitarras, veo sus interiores, intento establecer esa línea temporal y luego pues formarán parte de la publicación que realice, claro. Él nació en Alcázar de San Juan en el 1833, después viajó a Daimiel, pero fue momentáneo porque al poco tiempo pues, ya se establece con sus padres aquí en Ciudad Real, sobre 1850 más o menos. Estuvo hasta 1900, entonces la primera guitarra ya que se conservan hoy en día, que seguramente no sabemos si habría antes más, son sobre el 1880, 90, etcétera, aunque se supone que de antes también habría más guitarras. Hasta el 1900 y posteriormente se traslada a Madrid hasta su muerte en el 1914. Aquí estuvo la calle Palomas, en el número 1214 y luego después en Madrid se ubica en varios lugares porque en las etiquetas de la guitarra por dentro se puede ver la calle en la que tenía el taller. Aquí en Ciudad Real no aparecen, en las etiquetas de aquí no aparece calle Paloma, pero en Madrid sí que aparece calle Álamo y luego posteriormente calle Santa Isabel. Son guitarras que si se buscan en internet pues tienen unas rosetas, que es el dibujo que está alrededor de la boca, que está muy elaborado. Y ese dibujo, incluso también luego el interior de la guitarra, hace que sean guitarras de alto nivel, que sean instrumentos que eran muy valorados por aquel entonces y que por motivos que desconocemos pues cayó en el olvido y ahora está volviendo a recuperarse. Creo que tanto por el exterior en esas guitarras de concierto que él tenía de más alto nivel, como también luego por el interior y por la forma de construirlas. Esta época es un poco la época en la que se conforma la guitarra con la plantilla que conocemos hoy en día de guitarra clásica y conocemos a otro constructor que es Antonio de Torres, que es muy famoso a nivel mundial en construcción de guitarras porque estableció esa plantilla, pero paralelamente está aquí en Ciudad Real Vicente Arias construyendo también al mismo nivel. Entonces, claro, es para mí como guitarrista, como investigadora y como profesora también es importante sacar eso a la luz y ponerlo en relevancia, porque Vicente Arias no tuvo descendencia. Entonces, yo creo que de alguna forma eso ha hecho que llegue a un olvido. Es complicado establecer una plantilla porque creo que iba trabajando un poco respecto a las necesidades del demandante, ¿no? Del comprador. Entonces, sí que tiene un modelo de guitarras más pequeñas, que también otra cosa que impacta mucho es el peso que tienen, porque algunas de ellas pesan medio kilo, 500 gramos, 600, una cosa que es muy ligera y eso, claro, pues hace que hiciera guitarras pues un poco para todos los públicos y para todas las necesidades. Tiene otras también de plantilla un poco más grande. Digamos que es una combinación entre un exterior que impacta, pero luego que para los investigadores y constructores de guitarra observan también un interior que estaba muy bien trabajado y que tenía una gran conciencia de la importancia de buscar un buen sonido en el instrumento. Es muy envolvente, que tiene una tímbrica muy dulce. Ese tipo de guitarras eran las que se encuentran en esa época. También Antonio de Torres tiene un perfil parecido, como he dicho antes, y las de Vicente Arias desde luego es que tienen un sonido que al tocarlas hoy en día, que varias de ellas se pueden tocar, pues te transporta al pasado.
Y bueno, es un luthier que ahora que, como comento, llevamos unos años en los que se está empezando otra vez a poner en relevancia a nivel internacional. Sus guitarras están valoradas, pero de una forma extraordinaria. Y creo que aquí en España tenemos que darle también su lugar, y sobre todo también aquí en la provincia de Ciudad Real, porque es natural de aquí y no tiene ningún lugar, ningún sitio donde podamos encontrar algún pequeño atisbo de su nombre. Sí que es verdad que en vida él ya tuvo sus reconocimientos, porque consiguió premios y medallas en la Exposición Internacional de París, en la Exposición de Barcelona. Entonces ha tenido pues reconocimientos en vida también que nos dicen hoy en día que fue muy importante en su época. Lo que he encontrado ha sido todo propietarios que tienen esas guitarras por legado, por herencia de familiares, y que de alguna forma pues son un ejemplo, ¿no?, de la vida de la familia. Algunos de ellos han sido músicos, otros no, pero les gustaba la guitarra y tenían una guitarra en casa, y ha dado la casualidad pues que era una guitarra Vicente Arias. Entonces bueno, la vida que hay detrás de esas guitarras en el entorno familiar y de los propietarios también es muy bonita.